Vamos a empezar con pasé 24 horas en un hospital psiquiátrico de Mr. Beast en español. Saludos, chules X. Bienvenidos a la reacción. Vamos a pasar 24 horas en este hospital psiquiátrico. O sea, lo peor es que no sé por qué Mr. Beast está tan tryhard que literalmente contrata a dobladores profesionales para sus videos. ¡Qué bien! O sea, pero vamos algo, a hacer las cosas algo distintas tocho. Esta vez. Tengo dos equipos, equipo rojo, equipo negro. El equipo que logre sobrevivir más tiempo en este hospital psiquiátrico, por cierto, no pueden usar sus brazos, tienen camisas de fuerza. El equipo que logre sobrevivir más tiempo ganará $10,000. Otra cosa que está prohibida este es wey. Tratos entre ustedes. Este güey si dice $10,000 como si fueran 10 trato, pesos. Pierde. Está muy chistoso. Se lleva los 10,000. Se acaba el video. ¿De acuerdo? ¿Están listos? ¡Sí! ¡Ojo! Muy bien, los veo en 3 días. ¿Cómo que 3 días? ¿Vamos a decir 3 días? Oigan. ¡No, bolas! ¡Un clásico de Call of Duty! De acuerdo, ¿cuánto tiempo crees que ¿ojo? Dures aquí, Ethan? ¿Qué es el tiempo? 24 horas, seguro. Muy bien, Chris. 24 horas, dice, ¿eh? Helado de banana. Será el mejor nombre. Banana. Chandler, ¿qué hay de ti? ¿Cuánto tiempo crees que vas a durar? Solo quiero vencer a Chris y a Ethan y tengo que hacer que Chandler se quede para que pueda ganar. Ah, claro, Chandler está en tu equipo. Chandler nunca gana un reto. Van a ¿bien? Perder. Pero alguna vez tiene que ganar, ¿cierto? Es mi teoría. Locura. Si él se retira. Es repetir la misma cosa una y otra vez y esperar un resultado. Pues qué padre, ¿no? Sí. ¿Qué estás haciendo? Será mejor que se vayan. ¿Qué? Ethan será el peor contrincante. No tengo ni. ¿Qué les pasa? Sin embargo, sacar a Chris será la llave de nuestro éxito. ¿La puerta tiene candado? Sí. Y se llama Chris. Adiós, muchachos. ¿Candado? Nos vemos en una hora. Vendré a hacer una revisión. Si vale, algo buenísimo. Que decir, díganselo a la cámara de ahí o díganselo a la cámara de seguridad. Perfecto. Siendo honestos, estarán ahí dentro por unos 2 o 3 días, así que los dejaremos ahí un rato y cuando lleven unas 10 horas, comenzaremos a molestarlos. No manches, ¿10 minutos apenas? ¡Hola! ¡Guardias! ¡Escuchen! Literalmente llevan 10 minutos. Ethan se está volviendo loco. ¡Guardias! No manches. Solo han pasado 10 minutos. Ayúdenme, me falta, necesito... De hecho, no me falta nada. Hola. Oye, sí, güey. ¿Cómo te ves? Chandler se ve bien, Chris. ¡Wow! ¡Es un chico guapo! ¡Se es ve muy bien chico en esa muy pose! Guapo. Sí, güey. Bailey, mira. Mi lengua está en el mundo exterior. No manches. ¿Qué es eso, güey? 30 minutos, güey. O sea, es que ve, 30 minutos y ya está muriendo. O sea, ya está muriendo literal, o sea, se va a morir. ¿Alguien tiene frijoles? ¿Alguien tiene frijoles bayos? ¡Por favor! ¡No puede ser! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me voy a caer! ¡Por favor, bájenme! ¡Bájenme! Apenas llevamos 10 minutos y ya estamos volviéndonos locos. Voy 30 minutos, va. Yo lo haré ángeles de nieve y no diré una sola cosa y veré cómo reacciona. Y este güey quería que 3 días. Oye, regresa. No dejen que escape. No dejen que escape. ¿Qué vas a hacer ahora, amigo? Solo quería entrar a ser un ángel de nieve, pero ustedes ¿ah, sí? me acosaron. No déjenme salir de aquí. ¿A dónde vas? ¡Vamos! ¡Abre la puerta! ¡Ya! ¡Está bien, ya. Lo juro! ¡Aléjense ya! ¡Ya! ¡Abra ya. la puerta! ¡El ya. chico quiere irse! No lo dejes salir, Garrett. Déjenlo de acuerdo. Salir. Anda a ver la cámara. La ¿puedo abrir? No puedes abrir. ¿Ah, no? No, no puedes. No está despejado. Necesito que vayan a ese también para que pueda irme. Garrett, abre la puerta. ¿Estás bien? Ya se quieren ir, dicen. 24 horas. Y no aguantaron ni 40. Necesitamos un médico. Tengo una condición médica. Ya lo sabemos, por eso estás ahí. Por. Puedo usar favor, mi hombro. Por favor. Por. Ay, ya me harté. Qué miedo. Por cuidado. Favor. ¡Oh! Avioncito. Avioncito. ¡Avioncito! ¡Ah! Me encanta cómo hacen hasta los efectos de ruido de. ¡Ay! ¡Bum! ¡Bum! ¿Cómo no puede ser? ¡Necesitamos un médico! Mi cráneo amortiguó la caída. Una hora. Vamos a ver. Oye, qué tal entrar, una hora, ¿eh? Mi suerte. Me sentaré en una esquina con mi teléfono. ¡Puerto! ¡Puerto! ¡Hola! Viene aquí a jugar con mi teléfono. Ah, buenísimo. 15 minutos jugando. De acuerdo. Oye, con Chris, todas las leyes de oye, la Chris. Aviación. ¡Au! Aviación ¡au! Es volar. Ha 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 ha
Y el Mr. B, y el Mr. B acá todo feliz, güey. Y estos, no manches, güey. ¿Qué está pasando con la vida, güey? Este güey está reflexionando de la vida. Este está bien feliz y estos dos están a punto de ya mimir, güey. Yo soy un muffin, es hora de comer. ¿Quién quiere un muffin? ¡Soy un muffin, cómeme! Es hora de un muffin. Dos horas y media. Hola, tontos. No somos tontos. Bueno, ya pasaron tres horas, aunque sea, ¿eh? Encenderé el megáfono en ya, tres horas, ya está tocho. Dentro porque no tienen cómo apagarlo. ¡No manches! ¡No manches! Oh, vaya, sí lo apagaron. ¡Uy! ¡Sí lo apagaron! No. ¡Apestas! ¡Ah! ¡Jimmy! ¡No es tan listo como yo! Sí lo pagó, pero así. Voy a llevar un arma. ¿Qué onda? Sombrilla. Aléjense. Solo vine por el megáfono, nada más. Aléjense. Entréguenmelo. Atrás. ¡Ey! ¡Oye! ¡Atrás! 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 Me dolió. Ustedes se han portado mal. Volveremos. Camarógrafo, vámonos. Listo, te cubro la espalda. Creo que me rompí un hueso. De acuerdo, voy a bajar el interruptor y luego haré que parpadeen las luces. ¡Ojo! Estoy harto. Eso es, Garrett, tranquilo, ya aprenderás a poner las luces rojas. Garrett, en cualquier momento, estás en fuego. Esta vez pondremos una pieza de cinta adhesiva para evitar que lo apaguen. Los obligaremos a que hagan lo correcto. ¡Ah! A ver. ¡No! ¡Ya les puso la esa! ¡Y lo apagó! ¿Cómo quitaron el adhesivo? No tienen brazos. Muy bien. Y no se enojó, ¿eh? Más listo la próxima vez. ¡Lo dudo! Recuerden mis palabras. Y están bien loquitos ya. Y están bien hartos, ¿no manches? No, suéltalo. ¡Lo siento! ¡Suéltalo! El Chandler ahí, bien, bien mimido. Lo siento. A mimir. Chico malo. Chico malo. Yo soy más listo que tú. ¿Alguien cuide a Chandler? No, no. ¿Aún sigue vivo? Está bien, amigo. Hola. Solo quería asegurarme de que subieras vivo. ¡Atrás! ¡Atrás! Oh, cuidado, pero ¿qué es lo que le pasa? ¡Sí! ¡No manches! ¡Se llevó el paraguas! ¡Tenemos el arma! Ustedes son los peores guardias del mundo. ¡Sí, estamos armados! ¡Vamos por ellos! Uy, pensaba que por un momento lo iban a abrir. ¡Nuestra arma! Pensaba por un momento que lo iban a abrir. ¿De este video de cuándo es, güey? El Walmart, el niño que... ¡Turubí, turubá! No manches, esa cosa estaba en 2018. ¿Qué ¿Debería gritar? Sí. Oye, amigo, ¿vienes de Tontolandia? No manches. Imagínate, ya estar cuatro horas ahí. Ahora es el primero. De acuerdo, ¿quién quiere ir primero? ¡No me mires! Ah, ¿qué están haciendo? Intimidamos a Chandler mientras orina. No estoy seguro de poder. Ah, ahora para ir al baño. Vale, buenísimo, perfecto. ¡Dos minutos! Chandler, es obvio que no querías hacer pipí. Oye, ya casi sale, solo cállate. ¡Tres minutos! ¡Cuatro! ¿Siete? Tomó una eternidad. ¿Estás bien? ¡Siete minutos para hacer pues pipí! Fui a la tienda a comprarle Twizzlers para alimentarlos con un bocadillo rico y natural. Ahora lo meteré por uno de los... Vale, buenísimo. Oye, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Alguien más escucha un ruido que suena como pasos en la nieve? ¿Pero qué? ¡Traigan ayuda! Chris y yo compartiremos nuestro dulce. Uy, no, ¿eh? Uy, no, cuidado. ¡Qué asco! En las calles escuché. Que este equipo se cansó. Dale, 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 dale. Chandler no va a sonreír. Cuenten. Un, dos. Cuenten. Tres, cuatro. ¿Qué? Cuenten tres, cuatro. Va buenísimo. Ayuda. ¡Seis horas ya! Que les demos ya dobló. Esto y tres galletas.
¿Quién quiere comer primero? Yo primero. Te daré mantequilla de maní y tres galletas. ¡Pizza! Lo que digas. No me gusta la galleta. Vale, buenísimo. De acuerdo, nos saltamos a Ethan. ¿Quieres comida? Se come su galleta. ¡Ah, tengo hambre! No, no toques esas galletas. No te acerques a Chandler. Te va a escupir sus migajas. Buenísimo. Ver esto. No lo tires. ¿Pondrías el mío en el suelo? Dale un buen sorbo. Dale ese sorbo. ¿No crees que sabe ¿Tiene bien? ¿Tiene mantequilla de maní? Dame galleta. Sabe bien. Qué rico, ¿eh? Uy, se ve la muy bueno. Se esto. Me antojó. No me voy a parar. No voy a ayudarles con se ve como vida. Malteada acá, rica. Uy, casi 7 horas, ¿eh? Ayuda, van a pelearse. Se están peleando. ¡No! ¡El café! ¡No! ¡El café! ¡No sé si es café! Ok, no más fútbol. 7 horas adentro. Ahora hay que ver cómo están. ¿Cómo estás? Nadie me toma en serio. Me pregunto por qué. Debo hacer popó. De acuerdo. Llévame ahora. ¿Qué? Quiero hacer popó, no es broma. Está bien. ¿Puedo hacer popó? Está bien. Entendido. Muy bien. ¿Cómo estás, Chris? Entendido. Estoy muy bien. No vamos a perder, Chandler. Sí, lo haremos. Claro que no. Claro que sí. Cállate. La motivación es ¿qué real. ¿Qué gran motivación? Bueno, está bien. Va, hagamos buenísimo. Una fiesta de baile para que Chandler haga popó. Bien, es hora de empezar la fiesta. Miren, está bailando. ¿Qué le pasa? ¿Por qué todos lo graban? ¡Qué incómodo! ¡Qué incómodo, güey! ¡No manches! Tiene mucha energía. ¡Eso es! Pero no manches, sus brazos ya han de estar bien dormidos, así de que no los van a poder mover después de las 24 horas, ¿no? No manches. Muy bien, ¿quién sigue? Ustedes tienen que elegir al ganador en los comentarios. Sigue Chandler. ¡Ojo! Play. Sí, pon las luces. Tin, 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 tin. No sé. ¿O fue Chandler? Perfecto, vas muy, muy bueno. Sí, güey, ¿qué le pasa? Que naciste para esto. Claro que naciste para esto. ¡Oh! ¡Eso es! ¡Muéstrales! ¡Increíble! Y si ve que le pasa. Antes que nada, ¿cómo podría superar eso? Es. ¿Y si ve qué hace? Llévense a su abuelo. ¿De acuerdo? Ganó el equipo negro. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, algunos de ustedes deben usar el baño y es probable que les permita usar el baño fuera de aquí. Si lo ¿ojo? Hago, este reto duraría una eternidad. Les propongo una votación. Si les dejo usar el baño de afuera, tendré que hacer sus vidas aquí dentro una pesadilla viviente o esto nunca se va a acabar. Vayan a la derecha si quieren salir al baño y hacer popó. Vayan a la izquierda si quieren quedarse aquí y hacer popó. Yo hago mucha popó. No vamos a dejarlos dormir y estaremos molestándolos constantemente si los dejamos salir al baño. Bueno, entonces, ¿estás seguro? Entonces no te preocupa que los molestemos porque tenemos que hacerlo si queremos que esto acabe. No, ya valió, ¿eh? Al baño y gracias a eso haremos que vivan una pesadilla. Pero no manches, apenas llevan 7 horas, ¿no? No, 8 ya. Dejamos que Chandler hiciera popó y... Moví el brazo y mi hombro se desplazó de su lugar. Me duele mucho. Está no cruzado. Manches. Tenemos una lesión médica. Escuchen. ¿Cómo se atiende una lesión médica? De acuerdo, sí, Chandler está afuera. Chandler, vea que te revisen el hombro. Ven conmigo. Es triste, te pero no manches, se dislocó el hombro, güey. Ay, qué dolor, güey. ¿Qué onda? El premio de 10,000 aún está en juego. Si alguien más sale, perderá el juego y los otros dos se llevarán los 10,000. Si alguien sale, los que queden se llevarán $5,000. Si Ethan sale, el resto se lleva el premio. Son 5,000 por cabeza. ¿Ojo? Si uno solo se va, los otros dos ganan. ¿No podemos hacer tratos a sí, uno? Sí, tratos. No. Bueno, sí, solo preguntaba. Tratos. Como Chandler se lesionó, el próximo que se vaya pierde todo y los otros dos se llevan el premio. Estamos cambiando las reglas porque hubo una emergencia médica, ¿entienden? Sí, está bien. ¿Ojo? Ahora que Chandler se fue y deben jugar por su cuenta, ¿cómo te sientes? No importa cuánto tiempo tome, nosotros ganaremos. Aunque ya no hay nosotros, solo yo ganaré. Es algo triste que Chandler se fuera, porque aunque suene horrible, hubiera sido lindo poder ir a casa hoy o mañana. Ni siquiera su hombro gana los retos. ¿Qué es lo que piensas ahora que no está Chandler? Creo que no importa porque yo voy a ganar y ya, eso es todo. Se los repito, no pueden hacer tratos. ¿Qué sientes respecto a la emergencia médica de Chandler? Estoy un poco molesto. Ahora somos uno contra uno contra uno. ¿Qué te molesta? Es más probable que tú ganes. Sí, tienes razón. Tus probabilidades de ganar subieron ahora que no cargas con él. Quería ser la razón de que Chandler por fin ganara un reto. Chale, o sea, no ha ganado nunca, güey. Creo que actualmente en los videos de inglés, de los ya actuales, tampoco ha ganado nada. Vamos a alimentarlos. Está triste. Hola, les traje un poco de comida. Parecen muertos.
Muy bien, les traeré comida después. No quieren comida. Yo quiero comida. Necesito que despierten para que les dé comida. ¡Chris, ya, despierta! Aquí está tu ración, averigua cómo comerla. ¿Ojo? Aquí está tu ración, averigua cómo comerla. Gracias. Oh. Aquí está tu ración, averigua cómo comerla. ¿Cómo me lo como? ¿Qué es eso? No manches, se ve que están desesperados por comida, ¿what? ¡Ah, es una hamburguesa! Está ¡uy, bueno. Qué rico! ¡14 horas! Oye, Taylor. Taylor, ya me voy a casa. Mis oídos, los oídos me duelen mucho. No manches, ¿pero qué pasó? Algunos de ustedes saben de mis oídos. Los doctores dicen que pude haberme lastimado a algunos de los dos tímpanos, porque los tímpanos se llenaron de pus y cosas así, y contraje una infección. Durante la noche, ¡chale! Ahora me duele bastante, me provoca mareos y otras cosas extrañas. Ellos son los ganadores. Sí, de acuerdo. Adiós. ¡Chale, güey! Los dos se fueron por cosas médicas. Chris se veía muy mal, aunque se fuera por razones médicas, como Chandler. O sea, los dos se fueron. Se fue, así que, bueno, digan cómo se siente haber ganado. No lo sé, pero creo que es triste que Chandler se fuera porque su hombro se luxó y Chris porque tuvo una infección. O sea, ni siquiera ganaron porque sí, o sea, ganaron porque los dos se sintieron bien mal. O sea, no mal. Así que ahora cada uno ganó 5,000. Es una pena porque Chris y Chandler perdieron por motivos médicos, pero no. Tal vez él se acabó el juego. O sea, ¿que me darán su dinero? Sí, si está muerto, claro. De acuerdo, ni modo, $5,000. Fuera tan mala y no sabía nada del hombro de Chandler. No se desquiten con ellos, no se rían de Chandler, no se rían de Chris, no es su culpa. Sí, los dos ganaron 5,000. Bueno, el día en el que un video de Mr. Beast salió mal, ¿eh? No manches. Pues muy buen video, Mr. Beast. Le voy a dar like. Esto salió hace 15 días. Entonces, perfecto. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente reacción. Chules X.